Bienvenidos, queridos estudiantes, a su tercer video de introducción al análisis de datos estadísticos en RProject. Mi nombre es Henry Sebastián Rangel Quiñones, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Hoy vamos a aprender a construir objetos en R, tales como vectores, matrices, grupo de matrices, marco de datos, entre otros. Así que, vamos allá. Lo primero que hacemos siempre que vamos a trabajar en R es remover todos los objetos. Esto nos permite limpiar la consola de anteriores trabajos y hace un mejor trabajo para la inclusión de nuevos objetos. R se puede usar como calculadora. En ella podemos sumar escalares 10 de forma normal. Podemos calcular raíz cuadrada. Y cualquier operación básica algebraica que exista. Entonces calcula y trabaja con escalares. Los escalares y las operaciones se le pueden dar nombres. Podemos dar un nombre, por ejemplo, de c al valor de 5. También le podemos dar el nombre de f al valor de 10. Para después hacer la suma entre C y F. Este es el primer objeto en R que sería un escalar. También podemos crear vectores en R. Vamos a crear un vector. Vector se crea con el comando C, abro paréntesis, cierro paréntesis y en medio de los paréntesis van los elementos del vector. Podemos empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos creado un vector de 10 elementos con control R, guardamos, corregimos y en este caso nos está diciendo la consola que tenemos el vector G que contiene 10 elementos. Podemos crear otro vector de diferentes elementos. En este caso, 2, 4, 6, 8, 10 elementos, lo cual haría posible una suma de vectores como G más F. Recuerden, en este caso le di dos veces el nombre de F a dos objetos diferentes, en este caso a un escalar y en este caso a un vector. R está sobreescribiendo, en este caso estaría usando la F para escribir el vector y ya no el escalar. Por eso es importante que ustedes le asignen diferentes letras a los diferentes objetos para que no se confundan o darle un nombre específico a cada uno de los vectores. Las operaciones con vectores funcionan igual que las operaciones con los escalares. Se puede multiplicar, dividir, se puede sumar y restar. En este caso, R lo que va a hacer es la operación de elemento por elemento y va a producir un nuevo vector, como en este caso, el vector F más G. Que le podríamos dar un nombre a ese resultado, como resultado 1. Tendríamos el vector G más F y ahí es el resultado. La creación de una matriz. Para crear una matriz necesitamos la información en forma de vector. En este caso, el comando para crear la matriz es matrix, abro paréntesis, coloco el vector o los datos que voy a usar como elementos para que contenga la matriz G. Voy a usar los datos que he incluido en el vector G. Y voy a especificar el número de columnas y filas. Voy a especificar, primero se especifican las filas. En este caso voy a querer 5 filas con 2 columnas. Y aquí tengo en la parte izquierda la matriz. R organiza en forma de columnas. Empieza a organizar desde la primera columna, primera fila, el primer elemento y así sucesivamente. Hasta acabar con la fila, con la quinta fila y empezar la siguiente columna.
A las matrices también le puedo dar nombres. Por ejemplo, matriz. Por ejemplo, M1. Y puedo crear una segunda matriz, M2. Con la información ya no de G, sino de F. Y con M1 y M2 puedo hacer operaciones de matrices. Para hacer las operaciones de matrices, vamos a usar el signo porcentaje. Signo porcentaje, en este caso voy a hacer la multiplicación de matrices, entonces M1 porcentaje multiplicado porcentaje por M2. Esto va a permitir hacer la multiplicación de matrices. Tengo que no son conformables, claro, en este caso tengo una matriz de 5 por 2 y la estoy multiplicando por una matriz de 5 por 2, no es conformable. Entonces, si yo quiero hacer conformable la matriz, podría colocar la traspuesta de M2, la traspuesta con el comando T de M2 y acabo de transponer la matriz M2. Voy a llamarla M3 a esta nueva matriz. La nueva matriz M3 es de 2 por 5. Entonces seguramente ahora sí vamos a obtener un resultado, así como lo encontramos. M1 por M3 tiene como un resultado una matriz de 5 por 5, la vamos a llamar M4. R permite calcular inversas de matrices con el comando solve, solve de M4. Está calculando la inversa. En este caso la matriz es singular, no tiene una inversa. Vamos a hacer la prueba con otra matriz, con M1. Esperemos que no contemos con tan mala suerte. M1 debe ser cuadrada, no permite calcular la inversa en este caso. El comando para calcular la inversa es solve. En mi caso la matriz cuadrada M4 es una matriz singular, o sea que tiene determinante 0, así que no es posible, pero ustedes pueden hacer la prueba con otra matriz que sí tenga inversa. ¿Qué pasa si yo hago una multiplicación de matrices pero no le coloco el signo porcentual? Voy a obtener un resultado, voy a llamarlo M5. Voy a obtener un resultado llamado M5, pero esta multiplicación es una multiplicación entre elemento por elemento, no es una multiplicación matricial. Entonces, si queremos hacer la multiplicación matricial, tenemos que colocar el signo porcentual antes y después. Nosotros podemos hacer la suma de las matrices, eso sí, sin necesidad del porcentual, ya que él va a ser la suma de elemento por elemento, tal cual como se hace en la forma matricial. Existe un cuarto objeto muy usado, que son los array. Array son grupos de matrices de misma dimensión. Voy a llamar a mi array grupo 1 y voy a tomar los datos que provengan del vector G. Voy a colocar las dimensiones. En este caso también debo especificarle las dimensiones. Voy a especificar 5 filas y 2 columnas. R siempre entiende primero las filas y después las columnas. Y después le voy a colocar cuántas matrices quiero de esas mismas. Voy a colocar 10 matrices en este caso. Vamos a ver qué tenemos como resultado. R nos ha creado 10 matrices iguales. Ok. Ahora, tal vez necesitemos llamar alguna de estas matrices. Para eso vamos a usar el nombre, en este caso grupo 1 del objeto, array. Vamos a colocar doble coma y un 1. Vamos a llamar la primera matriz en este caso. Entonces nos dice la primera matriz es esta. Quiero llamar la última matriz, la matriz 10. Pues en este caso, para mi caso particular, son idénticas las matrices. Array permite que usted incluya matrices de la misma dimensión, pero con diferentes elementos. Para hacer operaciones,
Yo podría sumar, por ejemplo, la matriz la matriz 10 de este objeto, la voy a sumar con la matriz 1. Y ahí tengo la suma. Tal vez una función muy interesante es la función apply. Apply permite hacer sumas, restas, promedios, multiplicaciones, máximos y mínimos por filas y columnas de una matriz. Vamos a usar la función apply para la matriz 1 que vimos anteriormente. Al principio colocamos la matriz que voy a trabajar y luego colocamos si voy a trabajar por filas o columnas. Si quiero hacer operaciones por filas, coloco el 1. Si quiero hacer operaciones por columnas, coloco el 2. Y después quiero, le introduzco al computador cuál es la operación que quiero que realice. En este caso estoy diciendo, voy a tomar la matriz 1, voy a tomarla por columnas y voy a hacer una suma por columnas. Y aquí la encuentro. La suma por columnas de la matriz 1 es 15,40. También puedo hacer esto por filas. Y ahí encuentro el resultado. La función apply es importante para hacer operaciones entre filas y columnas de matrices. El data frame es un marco de datos, es la forma más común de trabajar una base de datos en R. La forma de construir un data frame es con el comando data.frame. Abro paréntesis y coloco los vectores. En este caso, debo incluir los vectores que conforman el data frame. Deben ser de igual longitud. Voy a colocar el vector G y F. Y a esto lo voy a llamar datos 1. Voy a pedir los datos 1. Y ahí tengo mi data frame. Una función importante del data frame es la función attach. Attach permite que el computador entienda que esta base de datos llamada DataFrame tiene unos nombres por columnas y que pueda trabajar luego esas columnas por aparte. DataFrame attach me dice he encontrado dos variables f y g y ahora puedo trabajar las variables f y g por aparte. Por ejemplo, vamos a hacer una suma del vector f. Ahí lo tengo. Y el último objeto que vamos a ver es el objeto listas. Las listas es el objeto más general que existe en R. Una lista permite agrupar data frames, vectores, matrices, array de diferente tamaño. Comando es sencillo, list para listas. Y voy a colocar separados por comas todos los objetos que quiero que hagan parte de la lista. Voy a colocar el objeto, el vector G, F, la matriz M1, la matriz M2, la matriz M4. Voy a colocar tal vez el data frame datos 1 y el grupo 1. La lista puede tener nombre. Mi lista. Control R. Y puedo llamar cada uno de los elementos de mi lista a través del comando doble paréntesis y coloco el número del objeto que quiero llamar. En este caso he colocado el objeto 1, que es el vector G. Vamos a llamar el objeto 5, por ejemplo, que es mi matriz M4. Pero también puedo llamar el objeto 6, que es mi data frame llamado datos 1. Bueno, y podemos también trabajar internamente esa lista, o sea, suma, multiplicación de matrices, entre otras. Bueno, por el momento es todo por hoy. Les agradezco por haber escuchado este video y los espero en el último video de su curso Análisis de Datos Estadísticos en R Project. Mi nombre es Henry Sebastián Rangel Quiñones. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.